Raúl, en cambio, no. Raúl sigue siendo titular indiscutible, por lo menos en la publicidad. La Peace Cup, el torneo de la paz, aparece Benzema, aparece Cristiano Ronaldo. Los dos últimos fichajes, Kaká no, porque está, no está todavía, no está, llega el no está con el Madrid, llega el viernes. Uh-huh. Y Raúl, el anuncio es este. Hemos vuelto. Tú marcarás el primer gol. Te quiero ver en Bernabéu. Ahí está el anuncio, acaba Ronaldo. Te quiero ver en el Bernabéu. Esa... Hace cara de cabreado Ronaldo en este anuncio. ¿Sí? Lo veo como mosqueado. Como serio. Ya está deprimido. Oye, es impresionante. No, no sé, pero... Yo creo que por el partido del serio, otro día. Pues si no sonriente este chico. Está cabreado, está cabreado. Está cabreado. Es impresionante la publicidad de este torneo. O sea, pero parece de verdad. O sea, llevan como cuatro... Hay que felicitar a la gente porque... Que ha llevado todo esto, porque llevan como cuatro o cinco meses bombardeando con el tema de la Peace Cup, que parece que sea, pues eso, pues un torneo oficial. Compañero tuyo, Eduardo Torrico. Pero que es verdad, es el debut de Ronaldo, Cristiano Ronaldo en el Bernabéu. Pero que eso no se sabía. Ya, pero es vendible por eso. Pero que hace meses no se sabía ni lo que iba a tener Madrid ni lo que iba a tener el Barça. Y se lleva promocionando, o sea, que no, es para felicitarlos, porque se está promocionando impresionante. Sí, o sea. Sí. Bueno, atención, que tenemos ganas de ver este partido, sin duda importante, del torneo de La Paz, pero tenemos ganas, sobre todo, de que empiece la Liga para ver goles. Goles grandes, como los de Ibrahimovic de hace un momento, ¿no? Y si hablamos de buenos goles, hablemos entonces del que puedes marcar tú si llevas la hipoteca a BBVA. Hasta 200 euros al mes durante el primer año y la posibilidad de reducir la cuota mensual hasta un 30%. Todo para que los clientes de BBVA sean jornada a jornada más fuertes. Únete a BBVA. ¡Adelante! ¿Estáis dormidos? ¿Estáis dormidos? No, yo me quedo así. Los autónomos y las empresas necesitan financiación para ser más fuertes. Por eso en BBVA damos crédito. Consúltanos. BBVA. Adelante. Pues atención a la encuesta en la calle, Irene Junquera. ¿Qué has preguntado hoy? A ver, cuéntanos, Irene, vamos. He preguntado si en este Madrid que viene, pues tiene sitio Raúl como titular. ¿Cómo titular? Eso. Claro, en la plantilla sí, digamos. La plantilla. ¿Cómo titular? Si tiene sitio después de visto el otro día en Dublín. Venga, ahí estamos. Es un debate del que hemos hablado muchas veces, pero siempre está en la calle. ¿Qué pasa con Raúl y sobre todo este año? ¿Tiene que seguir siendo Raúl titular? Naturalmente que tiene que entrar Raúl, si es una institución en el Madrid. Hombre, este año parece complicado, ¿no? Claramente que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? A ver, argumentos porque para pelear. Lleva toda la vida en el club y no sé, se lo merece. Soy del Real Madrid. Y yo del Atleti. Y Raúl, que juegue. Que juegue, todo eso. Veo punto pelota todas las noches. ¿En serio? Hombre, claro. A ver, pues cuénteme algo, ¿qué le gusta, qué no le gusta? A ver, me gusta todo, las discusiones que tienen y en fin, y que se hablan bien del Madrid. Bueno, pues yo le voy a preguntar por Raúl. ¿Usted cree que tiene que ser titular? Yo creo que tiene que ser titular siempre. Yo creo que este año no. Este año a calentar banquillo, ha hecho mucho por el Madrid, pero habiendo gente como Benzema, Negredo, Higuaín... Sí, siempre Raúl. ¿Por qué? A ver. Es el capitán se le respeta hasta que... ¿Hasta que se retire? Hasta que ya se retire. No tiene puesto ya. Ya es viejillo. ¿Y a quién ponemos? Es viejillo. Tiene esa... ¿Al caca? Yo creo que sí, es el alma del equipo Raúl y tiene que estar en los momentos difíciles esta temporada, que se ha invertido dinero. Se tiene que ir al banquillo, que no... Ana, Raúl fuera, Karim Benzema pues es una estrella ahora mismo, ¿eh? ¿Tú qué dices? Raúl fatal, te hay que jugar Benzema y Higuaín. Ganas un montón, ¿eh? Gracias. Bueno, le voy a preguntar por Raúl. Todos los partidos no. No. Tiene que ser gente nueva. Que sigas tan guapa, ¿eh? Gracias. Que Dios te bendiga. ¿Usted que siga viendo punto pelota? Punto pelota con todas las bandas que van allí. Muy bien, gracias. Mucho más guapa y más joven. Que Dios te conserve. Qué momento. Un aplauso para este caballero. Uy, uy, uy. Qué bonito. ¿Cómo has aguantado el tirón? Te has visto mucho más aquí, joven. Se te ve aquí hay persona, ¿eh? Más joven. ¿Cuántos sí, años sí. tengo? 18. Ya, no sé. No, es verdad que en personal. Con 20 años menos ese señor le pide matrimonio. ¿Cuántas veces te ha dicho que estabas bien y que estabas guapa? ¿Cuántas veces lo ha dicho en 30 segundos? ¿Cuatro o cinco? Sí, Irene, sí. No vale entrevistar a familiares. Ahora, otra cosa es como ahora la mujer cuando ha visto esto en casa. Uy, la mujer. Ahí ya. Uy, no, la mujer ya. Que nos llame, si tiene algún problema. Duerme en el sofá. Mínimo. No.
Mínimo duerme en el sofá. Si es la mía, vamos por otra vez. El señor observa a Irene en el momento, al principio de todo, ¿cómo observa? Y dice, pero al principio, cuando dice, mejor en persona. Y el cámara, incluso el cámara también hace muy bien, ¿eh? Sí. Haciendo el plano. Y el plano muy bueno del cámara, ¿eh? Muy bueno el cámara, ahí, cuidando ese momento. Ahí está, mira el gesto de él. Mira cómo ve. Ya mira abajo, mira abajo. Ahí está. Bueno, venga. Atención, pues ahí estamos con Raúl. Bueno, había gente que decía que no, que Raúl no. Pero lo del capitán, la fuerza de Raúl, hay que respetar los símbolos, hay que respetar al capitán. Raúl toda la vida ha estado en el Madrid. Eso de que ha sido, acaba siendo también, o acaba convirtiéndose en que, como ha sido, es. También va a ser. No, bueno, que es, sí, pero que además lo tiene que seguir siendo. Ese respeto tan exagerado del madridismo a Raúl, esto, ¿hasta cuándo? A mí me parece que el respeto es una cosa y luego la titularidad es otra. Yo creo que el respeto se le tiene que tener a nivel institucional y el público, por supuesto, que lo tiene que tener y tiene que recordar todo lo que ha hecho durante estos años, que ha sido un símbolo, para mí ha sido el futbolista más importante español de los últimos años, sin duda, y lo que está claro que este año va a tener una competencia muy dura. ¿Tú le pondrías? ¿Tú crees que es titular? Yo lo va a tener muy complicado. Sinceramente, tal y como veo que es el dibujo de cuando venga Kaká. Yo vi el primer partido y Benzema estaba en el banquillo y Raúl era titular. Pero bueno, no, 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 prueba, ¿no? No es indicativo. Raúl, primer partido de liga. Que sí. Puede jugar. Raúl es titular. Puede jugar. Yo creo que no. Me digo, primer partido de liga, Raúl yo titular. ¿Tú crees que no? Yo lo veo difícil, es muy difícil. Yo creo que no. Hacemos una apuesta. Yo a los que han dicho que tendría que ser titular, pregunto, ¿a quién dejarían fuera? Una apuesta. ¿Una comida? Sí, sí. Para los que estamos aquí. Irene, ¿será titular Raúl el primer partido de liga, tú crees? Yo creo que sí. Que sí. ¿Matallanas? No. Karma. No. Sí. No. Yo digo que sí. Yo no.